Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hola, aquí creepiso casi en un video especial. Lo primero que tengo que decir es: gracias. Gracias por el apoyo de todos, muchas gracias por los 300 suscriptores. Yo nunca pensé en llegar a esa cantidad, aunque nos falta un largo camino. Lo segundo es que voy a revelar algunas cosas de mis nuevos proyectos. Para empezar, voy a decir el orden en el que se transmitirán los fix. Yo en High School of Dedeath se transmitirán los días miércoles hasta su finalización. ¿Qué hubiera pasado si yo era hermano de Bell en la historia de Dan Machi? Se transmitirán los días jueves. En un nuevo mundo, Zero Not Tsukaima, se transmitirán los días lunes. Overlord Fanfic se transmitirán los días martes. Y El Cazador de Hielo se transmitirán los días viernes. Aclarado todo eso, continuemos. Lo siguiente es los nuevos fix que voy a comenzar a subir. El primero es Yo en Konosuba creado por ese kadar Cremon. La historia trata de un joven que es atropellado y este reencarna a un mundo gracias a una diosa. Ahora tendrá maravillosas aventuras junto a unos amigos que conocerá. La historia es muy interesante. El segundo es el héroe del escudo y el héroe dorado, creado por Stardex 15. Esta historia se tratará de cómo Goku, luego de una traición, es enviado a otro mundo, específicamente a la del anime Tate no Yusa. La historia será casi igual, pero con Goku incluido. Goku será compañero de Naofumi, y un chico que, luego de ser invocado a ese mundo, es traicionado. Esto sucederá luego del torneo del poder, para ser exactos, un año después. El tercero es Mira y Nikki: Promesa de Muerte. La historia tratará sobre Ajime Aquí llama un amigo de Yuno y Yuki del primer mundo antes de los sucesos de Survival Game, en el cual el tercero ganó al matar a los dos últimos portadores, pero este es asesinado por Ajime, el cual se convierte en el nuevo dios del espacio y tiempo a causa de esto. Se dirige al segundo mundo para salvarlos. Este FIC es creado por mí. El cuarto es Darling In de Franks. Te recordaré por siempre. Esta historia se basa en que hubiera pasado si Hiro moría cuando era niño, pero gracias a un dios reencanaba en Kane Fujioka en otra dimensión normal y sin caos. Pero después de unos años, él regresará y tendrá que ayudar a sus antiguos compañeros. Al igual que Mira y Niki, este fic es creado por mí. Aquí les dejo la portada. Por último, el capítulo de Re Zero Eternity está al 35% terminado y también tendrá una nueva portada que están viendo en pantalla. Una cosa más quiero dar el agradecimiento a Belly Cranel por ayudarme a crecer como youtuber. Sin más que decir, aquí se despide Creepiso casi para un próximo video. Chao.